Bueno, presidente, la decisión que acaba de tomar, explíquenos. El Congreso en este momento tiene que actuar con toda la prudencia y con toda la tranquilidad para que estos acuerdos entre los líderes del sí y el no puedan llegar a un buen término. Es un momento, por supuesto, de mucha prudencia, diría yo. En ese orden de ideas, hoy teníamos programada una sesión reservada para discutir todos estos temas de una manera tranquila, sin la presión de la opinión pública, y que pudiéramos al menos tener algunos consensos. En ese sentido, el presidente Álvaro Uribe y su bancada me pidieron que ellos quieren tener más días para estudiar los acuerdos y que quieren reunirse con el doctor Humberto de la Calle antes de que se haga el cónclave en el Congreso. Y como presidente del Senado, consultando a las bancadas y con un ánimo constructivo de no atropellar a los líderes del no, de que tengan su espacio y por supuesto su tiempo, tomé la decisión de que este cónclave, esta reunión, no se haga hoy, sino el próximo miércoles. ¿En qué condiciones se va a dar esa reunión? ¿Va a ser reservada nuevamente o va a ser pública? Pues la vamos a discutir con los miembros de los voceros de los partidos. Por ahora ya quedó citada, ya le he hablado con Humberto de la Calle, ya he hablado con los negociadores, ellos están dispuestos a asistir, pero lo importante es que estamos tomando una decisión por el bien del país, para no atropellar a los del no, para no descalificar al Centro Democrático, y es que ellos sientan que tienen todo el espacio y todo el respeto por parte del Congreso, y que el próximo miércoles haremos este conclave. Hay un expresidente que propone que haya una comisión de cada uno de los partidos para llegar ya, digamos, mucho más fácil a la representación si se hace por el Congreso. No, yo creo que esa es una propuesta que no tiene mucho sentido, porque aquí la negociación tiene que ser es con el gobierno. El gobierno es el que ha liderado esta negociación y que tiene una contraparte que son las FARC. Si hoy los partidos políticos nos metemos a cambiar las condiciones del acuerdo y especialmente el no acuerdo, pues eso sería abrir una puerta, una caja de Pandora que enredaría los acuerdos y por supuesto confundiría al país. Yo creo que lo de ayer es un acuerdo definitivo, es un acuerdo total que nosotros respaldamos y que los partidos estamos respaldando al presidente Santos en su liderazgo de hacer la paz. No creemos conveniente que los partidos ahora empecemos a opinar, o por lo menos los de la Unidad Nacional, sobre este tema. Sí creemos conveniente que los líderes del no lo hagan, porque son un partido en oposición, y que lo hagan ante el país y ante el presidente Santos, quien es quien lidera esta negociación. Permite la primera parte, Doca. Frente a este tema, ¿se puede decir que se está configurando un pacto nacional por la paz, o sea, los partidos unidos por esta propuesta? El presidente Uribe llama un gran consenso por la paz de todos los partidos políticos, incluso la tocada. Bueno, y vuelvo y arranco desde el, pues, para que quede otras que me dicen que arranque desde el principio. Nosotros tomamos la decisión de aplazar este conclave para el otro miércoles porque los líderes del no, y en especial el presidente Uribe, nos pidió el favor, que ellos querían estudiar con más juicio estos acuerdos y que además querían tener una reunión previa con el doctor de la Calle. Como este es un momento en el que el Congreso tiene que actuar con prudencia, con tranquilidad, con ánimo constructivo, sin atropellar a nadie, sin generar más polarización, con los voceros de los partidos tomamos la decisión de aceptar esa propuesta, de aplazarlo dentro de 8 días y hacer ese conclave con los negociadores, con los voceros. En 8 días el presidente Uribe se comprometió, y su bancada, a que van a estar presentes, actuando y trabajando en este conclave el próximo miércoles. ¿El ambiente en este momento se podría dar o llevar a que el expresidente Uribe y el Centro Democrático lleguen a un acuerdo con Humberto de la Calle y la próxima sesión que va a ser reservada un apoyo total al proceso de paz? Sería lo ideal, o sea, por eso estamos dando este compás de espera para esa reunión entre Humberto de la Calle y el expresidente Uribe. Ojalá de esa reunión salga que aquí se pactó un nuevo acuerdo nacional, que se respaldan los nuevos acuerdos, que eso es lo que todos estamos proponiendo. Pero lo que sí no nos parece conveniente es que esto sea una negociación de todos los partidos. Los partidos de Unidad Nacional, ayer le dimos el respaldo al señor presidente del nuevo acuerdo, el vocero de los partidos de la Unidad Nacional o de Unidad por la Paz, en cuanto a los acuerdos, es el gobierno nacional, el presidente Santos, él es la contraparte con las FARC y son ellos los que están liderando este acuerdo. Nosotros no vamos a inmiscuirnos en más temas diferentes a buscar un buen ambiente político para llegar a un gran consenso, o que si los proyectos, pues, son presentados al Congreso, pues los estudiaríamos. ¿Precisamente esos proyectos tendrían que hacerse en sesiones extras en enero del próximo año? Yo creo que el proyecto de ley de amnistía se puede presentar inmediatamente por sesión ordinaria y podemos votarlo inclusive antes de terminar el año si lo presentan rápidamente.
si no, pues podría ser votado en las comisiones conjuntas y terminar en enero el de amnistía, y el resto sí va a tomar unos 3 o 4 meses más.